Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con dos agujas, paso a paso, esta linda mantita. Es un punto reversible, bien fácil de tejer y también les voy a enseñar cómo tejer la orilla. Ahora comenten y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer un suétercito para que haga conjunto. Yo con gusto lo puedo hacer, pero asegúrense de comentar. Ahora, para tejer esta mantita, esta es la lana que yo usé. Es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de agujas. Lo importante es el múltiplo que se los daré cuando iniciemos el tutorial. También fácilmente pueden ajustar el tamaño de su mantita. La mantita ya terminada mide aproximadamente 89 centímetros de largo por 89 centímetros de ancho. Van a necesitar un total de 375 gramos en el color celeste y aproximadamente 80 gramos en el color blanco. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer esta mantita, yo voy a usar estas agujas de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño de la mantita que vamos a tejer. Ahora ustedes pueden usar cualquier tipo de lana bien sea una lana gruesa o delgada con cualquier número de agujas. Lo importante es el múltiplo de este punto que es múltiplos de 3 más 4. Para mi mantita yo voy a montar un total de 145 puntos. Al final me va a dar una medida de aproximadamente 35 por 35 pulgadas que son aproximadamente 89 por 89 centímetros. Si ustedes quieren tejer su mantita más grande o más pequeña entonces con el múltiplo que les acabo de dar ustedes pueden ajustar el número de puntos que necesitan montar bueno aquí para empezar primero tenemos que medir la lana así es que con las dos agujas así vamos a enrollar el hilo 20 veces miren ahí está 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ahí está, tengo para aproximadamente 20 puntos. Ahora vamos a doblarlo una vez más. Tengo para 40, lo doblamos una vez más. Tengo para 60, lo doblamos una vez más. 80, lo doblamos una vez más. 100, lo doblamos una vez más. 120, lo doblamos una vez más. 140. Como les digo, vamos a montar 145. Así es que aquí nada más le voy a dar un poquito más y vamos a hacer un nudo. Ahí. Ahora vamos a meter las dos agujas. Así. Esto es para que la primera vuelta nos quede bien suelto y no quede encogido. Y aquí está la lana que acabamos de medir y esta aquí viene del ovillo. Ahora, yo como les digo, voy a montar nada más 25 puntos. Pero ustedes van a montar 145 puntos, así es que aquí para empezar vamos a abrir la lana así y vamos a irnos de izquierda a derecha jalando la asada, así miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta tener 145 puntos. Yo voy a montar 25 si es que luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de montar los puntos, ustedes tienen 145, yo aquí nada más tengo 25, es un pequeño ejemplo que les voy a mostrar. La secuencia va a ser exactamente igual, si es que aquí al final vamos a amarrar un nudo para que el primer punto no se nos vaya a abrir. Ahora vamos a iniciar con la primera vuelta, pero antes, con mucho cuidado, vamos a retirar una de las agujas. Ahí está. Ahora, este punto que les voy a mostrar consiste de repetir cuatro vueltas. Esta va a ser la primera vuelta. Miren, este la primera vuelta va a ser un poquito diferente porque este primer punto aquí del inicio lo voy a tejer. Pero de aquí en adelante no lo voy a tejer, siempre lo voy a deslizar. Así es que se los voy a mostrar. Miren, aquí vamos a tejer el primer punto al derecho, el segundo punto al derecho también. Tengo dos puntos. Estos dos puntos son puntos de orilla o puntos de borde, así es que voy a poner un marcador. Los últimos dos también. Cuando lleguemos allí vamos a poner el otro marcador. Ahora para iniciar. Vamos a tejer un punto derecho, un punto revés, punto derecho, punto revés y así hasta llegar a los últimos dos puntos. Ustedes van a tener más puntos, pero la secuencia es lo mismo. Un punto derecho, un punto revés, uno derecho, uno revés y así hasta llegar a los últimos dos puntos. Ahí está, este punto está al derecho. Tengo los últimos dos. Voy a poner un marcador para marcar los puntos del border aquí al final. Así es que aquí al final voy a deslizar este segundo punto sin tejer, con la lana hacia el frente lo deslizamos y el último punto lo tejemos al derecho. Ahora aquí está la primera vuelta, vamos a girar. Ustedes, les repito, van a tener más puntos, pero la secuencia es exactamente igual. Ahora vamos a girar para la vuelta 2. Aquí siempre, no importa qué lado estemos, vamos a deslizar el primer punto y el segundo punto lo tejemos al derecho. Pasamos el marcador y aquí vamos a ver cómo está este punto. Este punto está al revés, así es que lo tejemos al revés. La vuelta 2 se está tejiendo al lado revés. El siguiente punto está al derecho, lo tejemos al derecho. Si es que vamos a tejer los puntos como se presentan. Si están al derecho, se tejen al derecho y si están al revés, se tejen al revés. Ahí está. Revés, derecho, revés, derecho hasta los últimos dos puntos. Aquí está. Revés, pasamos el marcador, deslizamos con la lana hacia el frente, deslizamos el siguiente punto sin tejer y el último punto lo tejemos al derecho. Ahí está. Esto va a crear una orilla para que fácilmente cuando terminemos la mantita podamos agregar una orilla si gustan o si no la pueden dejar así. Ahora vamos a girar para la vuelta 3 y aquí lo mismo. Recuerden que les dije, no importa qué lado estén, siempre el primer punto lo deslizamos sin tejer y el segundo punto se teje al derecho. Pasamos el marcador. Ahora vamos a ver aquí, miren, estamos al lado derecho, ya tenemos dos puntos al derecho, miren, uno, dos. Así es que en esta vuelta me toca hacer punto revés en lugar de hacer punto derecho. Esa es la única diferencia. Así es que punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho. Los puntos que están al derecho los tejemos al revés en esta vuelta. Y los puntos que están al revés se tejen al derecho. Y ahí está, un punto bien fácil. Si gustan pueden poner un marcador marcando este lado derecho o el lado del frente. Este lado es el lado de atrás. Es un punto reversible, pero para que se nos haga más fácil seguir esta secuencia les recomiendo que lo hagan. Así van a saber qué lado en qué lado están. Ahora pasamos el marcador. Este punto está al revés. Miren, pasamos el marcador y aquí están los últimos dos puntos. Siempre al final de cada vuelta deslizamos el punto que sigue sin tejer y tejemos el último punto al derecho. Y aquí está la vuelta número 3. Para la vuelta número 4 giramos, este es el lado revés, así es que deslizamos el primer punto, tejemos el segundo punto al derecho. Pasamos el marcador y aquí vamos a ver cómo están los puntos. Recuerden que al lado revés tejemos los puntos como se presentan. Miren. Este es un punto derecho, así es que lo tejemos al derecho. El que sigue está al revés, lo tejemos al revés. Y así hasta llegar a los últimos dos puntos. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Terminamos con un derecho, pasamos el marcador y estos últimos dos puntos, al final siempre deslizamos el punto que sigue sin tejer y el último punto se teje al derecho. Y ahí está la vuelta número 4. Así completamos ya la primera repetición. Ahora voy a iniciar una vez más repitiendo las cuatro vueltas, así es que les voy a mostrar. Mira, deslizamos el primer punto sin tejer, este es el lado derecho del trabajo. Dejemos el segundo punto al derecho, pasamos el marcador y aquí vamos a ver cómo están los puntos. Miren, aquí tengo dos puntos al revés al inicio, así es que me toca iniciar la vuelta con un punto derecho, uno revés, uno derecho, uno revés y así hasta llegar a los últimos dos puntos. Paso el marcador, deslizo el siguiente punto sin tejer con la lana hacia el frente, pongo la lana hacia atrás y tejo el último punto al derecho. Aquí está la primera vuelta. Giro, deslizo el primer punto sin tejer, tejo el siguiente punto al derecho, paso el marcador y aquí estamos al lado revés, así es que vamos a fijarnos cómo está el punto que sigue. Está al revés, así es que tejemos un punto revés, uno derecho, uno revés y así hasta llegar a los últimos dos puntos. Pasamos el marcador, deslizamos el punto que sigue sin tejer y el último punto lo tejemos al derecho. Giramos para la vuelta número 3 del punto, deslizamos el primer punto sin tejer siempre, tejemos el segundo punto al derecho, pasamos el marcador. Y miramos este punto que sigue. Tengo dos puntos al derecho, uno, dos. Así es que me toca ahora cambiar la dirección del punto. Voy a empezar tejiendo un punto revés, uno derecho, uno revés. Así es que prácticamente cuando miren que hay dos puntos ya que están igual, dos derechos o dos revés, ahí es donde van a cambiar la dirección del punto. Siempre por el lado del frente. Pasamos el marcador, deslizamos el punto que sigue sin tejer y el último punto se teje al derecho. Giramos para la vuelta 4 para completar esta repetición. Deslizamos el primer punto, tejemos el segundo punto al derecho, pasamos el marcador. Ahora aquí vamos a ver cómo está el punto, cómo se presenta hasta el derecho, así es que lo tejemos al derecho. El que sigue, revés, derecho, revés, derecho, hasta llegar a los últimos dos puntos. Pasamos el marcador, deslizamos el siguiente punto sin tejer y el último punto se teje al derecho. Y ahí está, ya completamos dos repeticiones de aquí en adelante. Ustedes van a repetir las últimas cuatro vueltas que les mostré. Como pueden ver, ahí se va formando este punto, muy bonito. Si es que ya saben, ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de agujas, les recomiendo de que miren la etiqueta de su lana y ahí les va a decir el número de agujas que recomiendan para esa lana. Si es que ahí está. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer para la mantita Aquí todo depende del tamaño. Miren, la orilla se está formando, como les digo, se forma una orilla muy bonita donde ustedes pueden dejarla así, sin hacer orilla, o pueden hacer lo que yo voy a hacer. Al final yo les voy a mostrar cómo hacer una orilla, pero vamos a usar un ganchillo para hacer eso. Bueno, continúen así, repitiendo estas cuatro vueltas. La secuencia es lo mismo, no importa, ustedes tienen más puntos, pero... Es lo mismo, la secuencia es igual. Bueno, continúen viendo, nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la mantita. Ahora, es un poco difícil contar cada una de estas vueltas, así que lo que yo he hecho es contar las vueltas aquí en la mera orilla. Si contamos estos puntos que hemos deslizado este, al inicio de cada vuelta, tengo un total de 104. Si ustedes tienen más o menos vueltas está bien, no pasa nada con tal de que ustedes les guste el tamaño que tienen, así lo pueden dejar. Así como está, la mantita está midiendo aproximadamente 35 pulgadas de largo por 35 pulgadas de ancho, que son más o menos 89 centímetros de largo por 89 centímetros de ancho. Ahora, así la voy a dejar. Ahora lo que voy a hacer es cerrar los puntos. Si es que aquí les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta última vuelta. Miren, aquí voy a deslizar el primer punto como siempre lo hemos hecho y el siguiente punto lo voy a tejer al derecho. Voy a traer este primer punto por encima el segundo y el siguiente punto lo tejo al revés traigo este punto que estaba en la aguja por encima el siguiente lo tejo al derecho traigo este punto por encima el siguiente punto lo tejo al revés y este punto lo traigo por encima así es que los puntos que están al derecho se tejen al derecho y los puntos que están al revés se tejen al revés y se trae el punto que está en la aguja por encima del primer punto, y así vamos a ir cerrando los puntos. Así es que continúen así, terminemos de hacer esta vuelta, y luego vengo y les muestro cómo vamos a agregar una orilla por todo alrededor de la mantita. Terminé de cerrar los puntos, ahora aquí al final. Corte el hilo, pase el hilo por esa última lazada. En este último punto puse un marcador marcando un punto de esquina, ya que lo que voy a hacer a continuación es opcional. Voy a hacer una orilla, pero la vamos a hacer usando un ganchillo. Si ustedes quieren dejar su mantita así como está, lo pueden hacer, no pasa nada, está preciosa. Todos los lados tienen un terminado muy bonito, así es que la pueden dejar así, así como está. La mantita está midiendo 35 pulgadas de largo por 35 pulgadas de ancho. Que son 89 centímetros por 89 centímetros y usé un total de 375 gramos para hacerla de este tamaño. Este, así si es que si la quieren dejar así, ya está terminada. Así es que, si quieren hacer lo que yo voy a hacer, aquí vamos a iniciar. Miren, aquí está donde cerré el último punto en la mera orilla. Aquí este van estos puntos, estos son los puntos que íbamos deslizando cuando este iniciábamos las vueltas. Así es que iniciando aquí, miren, en esta primera vuelta voy a meter el gancho yo voy a usar este gancho de 5 milímetros con esta lana del mismo grosor de este en este color blanco así es que voy a jalar esta lazada la voy a traer hacia el frente y voy a hacer una cadena ahora en este mismo punto voy a hacer un punto bajo punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente y así voy a ir haciendo un punto bajo por cada una de estas vueltas o cada uno de estos puntos que se miran ahí en la mera orilla. Así es que aquí vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar aquí a la siguiente. Esquina, esta va a ser la primera esquina. Esta esquina aquí donde tengo este marcador va a ser la cuarta esquina, ya que estamos este, comenzando a este lado, luego vamos a llegar aquí, aquí va a ser la segunda esquina y luego vamos a continuar por la parte de abajo haciendo puntos bajos también. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar cada una de las esquinas. Terminé de hacer estos puntos bajos a este costado. Tengo un total de 106 puntos bajos. Si ustedes tienen uno o dos puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Aquí en este punto voy a hacer la primera esquina, si es que en esta esquina yo voy a hacer tres puntos bajos. Tengo uno dos, tres. Ahí está. Los tres puntos bajos nos ayuda a girar fácilmente ahora continuar aquí para la parte de abajo de la mantita. Miren, para la parte de abajo de la mantita lo que yo voy a hacer es, miren, aquí vamos a hacer un punto bajo en esta vuelta. Miren, ahí se miran los puntos este derecho, luego está la vuelta revés, derecho revés. En cada una de estas vueltas yo voy a hacer un punto, empezando aquí, miren, a un lado voy a hacer el primer punto y luego en el centro de este punto derecho voy a hacer otro. Luego en la siguiente vuelta este es el punto revés. En el centro meto el gancho y hago un punto bajo. Y así voy a ir. Por cada uno de los puntos voy a hacer un punto bajo. Miren aquí están los puntos derechos y voy a meter el gancho en el centro y hago un punto bajo. El siguiente punto es un punto revés. En el centro meto el gancho y hago un punto bajo. Así voy a ir este punto por punto hasta llegar aquí. A esta otra esquina, esta va a ser la esquina número 2, así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles una vez más cómo vamos a trabajar la segunda esquina para esta primera vuelta. Terminé de hacer los puntos bajos para la parte de abajo de la mantita, tengo un total de 142 puntos hasta aquí. Ahora en este siguiente punto, miren, ahí se nota en la parte de arriba, aquí voy a hacer la segunda esquina y lo mismo, vamos a hacer tres puntos bajos aquí en este mismo punto. Y así vamos a poder girar para luego continuar a este costado. Ahora, aquí, a este costado, van a ser el mismo número de puntos que teníamos aquí a este primer costado, a este primer lado. Para este lado yo tenía un total de 106 puntos, así es que me voy a asegurar de hacer 106 puntos aquí para este lado también. Cuando llegue aquí al punto de la mera esquina, que aquí... Más o menos creo que va a ser este de aquí. Aquí vamos a hacer la tercera esquina. En esta tercera esquina vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí tres puntos bajos y luego vamos a continuar para la parte de arriba. Para la parte de arriba asegúrense de tener el mismo número de puntos que hicimos aquí para la parte de abajo. Así es que para la parte de abajo y la parte de arriba tienen que tener el mismo número de puntos que son 142 y a los lados tienen que tener 106 puntos. Así es que ahí está. Así es como ustedes van a continuar ahora y terminar esta primera vuelta. Así es que aquí está la segunda esquina y lo único que hacemos ahora es continuar y hacer puntos bajos cada esquina va a tener tres puntos así es que continúen así haciendo un punto bajo por cada uno de estos puntos para este lado, hasta llegar aquí a la tercera esquina, van a hacer la tercera esquina y luego continuar para la parte de arriba. La parte de arriba y la parte de abajo, les repito, son 142 puntos y a los lados 106 puntos. Continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta para esta orilla. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta y luego iniciar la segunda vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta. Aquí donde había puesto el marcador, hice un total de tres puntos bajos. Esta es la cuarta esquina. Ahora, para terminar esta primera vuelta, donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor, me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta primera vuelta. Ahora este tengo un total de 508 puntos. Cada uno de los costados tiene 106 puntos. Para la parte de arriba y la parte de abajo, tengo 142 puntos y en cada esquina hay 3 puntos. Así es que se hace un total de 508 puntos. Si ustedes tienen uno o dos puntos más o menos, no pasa nada. No hay ningún múltiplo aquí para hacer esta orilla, ya que fácilmente se puede ajustar cuando lleguemos al final. Así es que aquí para hacer la segunda vuelta, lo que voy a hacer es una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo en total voy a hacer cuatro así es que en el siguiente encima voy a hacer otro llevo dos tres cuatro ahí está tengo cuatro puntos bajos ahora voy a hacer tres cadenas vamos a darle vuelta así por el lado revés y nos vamos a ir encima del primer punto miren aquí y vamos a hacer un punto deslizado Ahora aquí voy a hacer una cadena, voy a girar al lado derecho ahora y en este espacio, miren, de tres cadenas vamos a hacer seis puntos altos. Así es que cargamos el gancho y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Ahora me voy a ir en los siguientes 4 puntos 1 2 3 4 y voy a hacer un punto bajo en cada uno. Aquí está el primero, 1 2 3 4. 3 cadenas. Giramos al lado revés y ahora me voy a ir de regreso aquí a las tres cadenas de esta ondita que hice aquí al inicio. Aquí, miren, metemos el gancho así en el espacio de las tres cadenas de la ondita que hicimos anteriormente. Hacemos un punto deslizado, una cadena y giramos. En este espacio de tres cadenas, hacemos seis puntos altos. 6. Ahí está. De nuevo 1 2 3 en estos siguientes cuatro puntos, puntos bajos. 3 cadenas. Le damos vuelta y nos vamos aquí a las 3 cadenas que hicimos anteriormente, a un lado ahí metemos el gancho y hacemos y hacemos un punto deslizado, una cadena. Giramos, nos vamos aquí al espacio de las tres cadenas y hacemos seis puntos altos. 2, 4, 5, 6. Ahí está. Ahora me voy a los siguientes cuatro puntos y hago lo mismo. 1, 2, 3. 4. Tres cadenas, giramos, nos vamos a las tres cadenas que hicimos anteriormente, hacemos un punto deslizado, una cadena, giramos y en el espacio de cadena hacemos seis puntos altos. Y ahí está. Ya en el canal tengo un tutorial de cómo hacer esta orilla en ese tutorial hice puntos altos, pero aquí la estoy haciendo con puntos bajos y queda muy bonito también. Ahí están 2, 4, 6. Hice uno de más. En estos siguientes 4 puntos, puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 cadenas giramos, nos vamos aquí a las tres cadenas que hicimos anteriormente, hacemos punto deslizado, una cadena, giramos y en el espacio de las tres cadenas hacemos seis puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y de nuevo en los siguientes cuatro puntos bajos hacemos un punto bajo y repetimos lo mismo. Y ahí está. Miren qué linda está quedando esta orilla. Así es que así vamos a continuar hasta llegar más o menos aquí en esta primera esquina. Nos vemos aquí para más o menos mostrarles cómo vamos a trabajar las orillas. No hay nada en especial. Nada más continuamos contando los puntos y donde caiga, ahí es donde hacemos estas onditas. Y bueno, ahí está. Continúen así. Terminemos de hacer este lado, luego nos vemos aquí en la primera esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas onditas a este lado, tengo 26. Ahora aquí, miren, lo que vamos a hacer en esta primera esquina es lo mismo, hacer cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, tres cadenas, giramos y aquí en las tres cadenas que hicimos anteriormente hacemos un punto deslizado una cadena giramos y aquí en el espacio de las tres cadenas hacemos tres puntos altos ahora si ustedes quieren hacer cuatro cadenas está bien no pasa nada yo estas tres cadenas las estoy haciendo bien sueltas pero si ustedes notan de que esta parte se la está encogiendo entonces hagan cuatro cadenas miren que está dos cuatro seis Puntos altos y luego continuamos y hacemos lo mismo. Hacemos cuatro puntos bajos, tres cadenas, giramos, punto deslizado a un lado aquí de las tres cadenas de la ondita anterior, una cadena, giramos y en el espacio de las tres cadenas. Hacemos seis puntos altos. Y ahí está. No hay nada en especial en las esquinas. Nada más continuamos con el punto. Haciendo cuatro puntos bajos y luego tres cadenas. Y así formar las onditas. Están dos, cuatro, seis. Sí. Y bueno, ahí está. Miren. Ahí está la primera esquina. Continúen así por todo alrededor. Terminemos de hacer esta vuelta. Luego vengo y les muestro ya la mantita terminada. Nos vemos entonces. Estoy por terminar la orilla. Aquí está la última esquina. Está la última ondita. Para terminar por el lado del frente. Miren, aquí están los primeros cuatro puntos bajos que hicimos. Este es el primero. Luego está el segundo. En el tercero, por el lado del frente, así vamos a meter el gancho y vamos a jalar una lazada. Así. Y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte está terminada y miren así es como nos ha quedado. Y bueno, ahí está, la mantita está terminada, está preciosa, miren qué linda está con su orilla. Ahora de pronto si ustedes notan de que aquí esta parte está un poco encogida, lo único que tienen que hacer es estirarlo un poquito y ahí se va a este, arreglar ese problema, que es lo que yo hice. Y bueno, miren, ahí está, está preciosa, todas las esquinas han quedado muy bonitas. Miren, ahí está. Y este otro lado. Ahí está, si es que ya la mantita está terminada. Ahora la medida de la mantita ya terminada, creo que ya se las había dado. Mide 35 pulgadas de largo por 35 pulgadas de ancho. Aquí, este, esta orilla nada más es más o menos una pulgada, si es que agreguen una pulgada ahí al tamaño final. Y bueno, aquí está este en lana. Van a necesitar un total de 375 gramos en el color celeste y yo usé un total de 80 gramos en el color blanco. Y bueno, ahí está, la mantita está terminada, la tejimos con dos agujas y la orilla la hicimos con crochet. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Asegúrense de comentar. Díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer el suétercito con este mismo punto. Yo con gusto lo haré, pero asegúrense de comentar. Gracias por su cariñoso apoyo siempre.